Terminó el año. Se termina el año, mano. No te enojes. No, estoy triste. No estoy triste. Sí. Bueno, volvemos el tercer viernes. Creo de que enero. Es 19. Para que yo para los números estoy. Sí, 19 de enero. 19 de enero, Ana. Como dice la señora, si Dios quiere, yo no creo en Dios y no creo que mi voluntad sea lo que alguien quiere. Si estamos acá y vos podés y yo puedo, la gente va a poder. Vamos a recibir el 2024 el 19 de enero. Espero que tengan un excelente fin del 2023. Gracias, Andrés. Gracias a vos, Ana. Gracias a todos ustedes. Que no me pongas de chúpeme la pija. Una despedida cordial y cariñosa, no es CDT. Cuando hay un buen sentimiento y te tenés que comunicar con mucha gente, tenés que ser cariñoso. Y ser cariñoso es lindo. Y eres un poquito CDT, pero justificado. Así que terminen excelente el 2023. Y que empiece el 2024. Hay que ponerle voluntad. Hay que pensar que va a estar todo bien. Por lo menos para uno. La gente de afuera no le importa tanto lo que uno está haciendo como uno piensa. Preocupate por vos. Hacé las cosas que vos quieras hacer sin que ser un animal, ¿no? Y olvídate del resto. Mirá para adelante. Metele fuerza. Y las cosas van a salir bien. Gracias, Andrés. Gracias, Vanna. Feliz año para todos, gente, de verdad. Feliz año. Gracias por todo, mi amor. Te amo. Nos hablamos un ratito. Y un beso grande para toda la gente que quiero. Y nos vemos el año que viene. Chúpeme la pija. ¡Zapi!